Hola, bienvenidos a Maru Recicla. Hoy vamos a renovar estos lindos baúles de mimbre que llegaron a mí un poco destruidos, pero con estos materiales los vamos a renovar. Tomamos cartón de embalaje, cola de carpintero, tijera, pinceleta, agua en un rociador, revistas y empezamos a reciclar. Primero hice varias tiras enrollando una hoja de revista a la vez, como cuando hicimos los individuales con revistas. Después fui poniéndolas verticalmente y horizontalmente generando una trama, entrelazados. ¿Ven cómo está en esa parte? Del otro lado, como no estaba muy roto, solo hizo falta uno o dos. Y con cinta de papel fui sujetando los extremos. Luego con la cinta cubrí todo lo que había hecho, como para darle más cuerpo. Después fui midiendo el ancho por el alto de cada uno de los costados de la tapa que teníamos en nuestro baúl y lo corté en el cartón corrugado. De esta manera me quedaron dos rectángulos. Con cola de carpintero fui pincelando toda la cinta de papel, humedecí el cartón, es muy importante que lo hagan para que no se quiebre, y después lo pegué justo en cada uno de los espacios. Hice lo mismo de un lado y del otro. Fíjense que de este lado faltaba el ribete, entonces puse cola de carpintero y tomé una de las tiras de revista que habíamos hecho antes, la humedecí bien y ahora la voy a pegar sobre esta cola de carpintero simulando este ribete que tenemos a la izquierda. ¿Ven? Pegamos la tira, es re importante que la humedezcan porque eso va a hacer que se amolde bien a la curva que tiene el cofre. Luego con cola de carpintero diluida con un poquito de agua pincelé todo el cartón. Esto también es para protegerlo y darle más cuerpo. En el interior usé cinta de papel primero para sellar bien y hojas de libro antiguo. Las humedecí y con cola las fui pegando en el interior. Podemos ir cortándolas, no hace falta que sea con tijera, puede ser a mano. Lo dejamos secar y listo. Ahora las terminaciones. Primero pinté el ribete de marrón para que se vaya asemejando un poquito más. Luego fui dándole pequeñas pinceladas a las otras partes de lo que sería el cartón. Y luego con betún de Judea y una esponja fui repasando tanto el baúl en sí, o sea la madera, como el cartón. De esta manera fui integrando un poco los colores para que se disimule un poquito más. Y así llegamos al final. De esta manera me quedaron los baúles. Espero que les guste y sobre todo que les sirva la idea para reciclar algunos que tengan ustedes. Fíjense qué iguales quedaron los dos ribetes. Este es el original y este el que hicimos con revista. Por supuesto, al finalizar le damos otra mano de cola o barniz. Como les digo siempre, estas técnicas las pueden aplicar en cualquier objeto donde quieran simular madera. No te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram para continuar reciclando juntos.